a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Por ahí alguien me decía, ¿cómo? Ya pasamos el primer semestre, así es, pues, así es, así es. Y ojalá, hermanitos queridos, no nos toque cuando el Señor nos venga a buscar y decir, ¡ay, Señor, todavía no, mira, si falta todavía! No, ya hemos ido cumpliendo día a día, mes a mes, minuto a minuto, la voluntad de Dios. Eso es, el Señor quiere que tú seas santo hoy, aquí, haciendo su voluntad. ¿Ah? Así que empezar a ver cuál es la voluntad de Dios. Y uno dice, ¿cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios? Aquí, en su palabra. Él nos dejó su palabra para que pudiéramos aprender, seguir. Él no nos dijo, ahí está el camino, hagan lo que quieran. No, es yo estoy ahí, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Cómo no va a ser maravilloso? Y hoy día, ¿ah?, esta palabra concreta, esta palabra que nos da esa luz, el Espíritu Santo nos guía, y estamos viendo, este mes vamos a alcanzar a ver un poquito Romanos 12, que me pidieron que lo repitiera algunos párrafos. Y aquí nos dice en Romanos 12, 6, puesto que tenemos dones diferentes, según la gracia que Dios nos ha confiado, el que habla de parte de Dios, hágalo de acuerdo con la fe. El que sirve, entréguese al servicio. El que enseña, a la enseñanza. Palabra de Dios. Hermanito, todos tenemos dones diferentes. Somos únicos y irrepetibles. Dios nos creó únicos, nos creó irrepetibles. Hombre y mujer, hermanos queridos, para que nos complementemos. Dos hombres, dos mujeres no se pueden complementar, son iguales. Hermanos queridos, es complemento, no solo en el físico, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestra manera de ser. Dios nos hizo así para complementarnos, para que ninguno se sintiera orgulloso y soberbio sobre el otro. El hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al hombre para realmente ser feliz, complementándose. Así que, hermano querido, veamos, ya esos dones también son diferentes. Entonces, tú y yo tenemos todos los dones. Lo vimos para Pentecostés, ¿se acuerdan? Bueno, por ahí los vamos a repasar después. Y lo que yo tengo no es para que yo me enorgullezca y decir, oh, yo tengo el don de la palabra, el don de la enseñanza, oh, yo mira todo lo que puedo servir. No, es para ponerlo al servicio del otro, para ponerlo en ayudar a los otros. Para eso el Señor nos regala todo, para que lo entreguemos, para que sirvamos, ¿ya? Entonces aquí nos pone algunos ejemplos. El que habla de parte de Dios, hágalo. El que está para el servicio, hágalo, ¿ya? Y se complementan. El que habla no puede hablar del Señor si no hay alguien que lo ayude en el servicio. Y el que está sirviendo está ayudando al que habla. ¿Cómo va a crecer si no hay alguien que hable, alguien que le presente al Señor? Entonces, ninguno es mejor que el otro. Este servicio de aquí no es mejor que el de allá. Se complementan, hermanos queridos. Así que pensemos, este don que el Señor me ha regalado, aquí está, Señor, al servicio de los demás. Thank you.
es a la tierra el que espera. Su amor se vuelve oración. La noche inunda la tierra. ¿Quién será el Hijo de Dios? Carpintero esperó durante años y años del Padre oír la voz que dijo: vamos, ya es tiempo. Entonces toda la historia tembló. Viento de Galilea, besa al Hijo de Dios, despídelo del pueblo. El niño ya creció. Viento de Galilea, besa al Hijo de Dios, despídelo del mundo, ya es el divino. Sandalia en mano salió, queriendo sentir el frío que su alma entera inundó. Su gran destino, la vida, su precio sería sangre. Besa al Hijo de Dios.